Aquí están las anotaciones de este partido. Llegada por izquierda del V4 de Franco de Bolivia y lamentablemente Lora, el lateral derecho. Entre laterales llegaron allí, Lora metió la mano, se sancionó la falta que transformó de esta forma Rojas. Sobre los 2 minutos y medio se va arriba en el resultado, la celebración de los bolivianos. Miren, 2 pasos únicamente la distancia que toma Rojas, con mucha calidad a ras de piso y contra el palo izquierdo venció a Torres, que iba para el palo contrario. Después Melgar y García se juntaron, triangularon, 3 hombres en el camino por parte del volante delantero de Bolivia, sacó el remate de pierna derecha y con la complicidad del golero Torres, que no pudo desviar esa pelota, no metió la mano fuerte, permitió que Bolivia marcara la segunda anotación muy tempranito en la etapa inicial, siguiera dominando el compromiso con mucha tranquilidad y Perú no reaccionaba. Y después este saque largo, confusión entre los centrales, Rojas que la toma, el número 6, observa cómo Coimbra, libre de marca, se ve, va por la pierna, por el sector izquierdo, y en medio del central y el lateral de ese sector de Perú, la filtra para que Coimbra, levantando la mirada y ganando la raya de fondo, miren, y vamos a observar cómo levanta Coimbra después de que para la pelota, observa, mira Rojas, se la toca, y Rojas libre de marca, porque los centrales, y tampoco Quijano, el lateral izquierdo, alcanzaba a cerrarlo, ya que venir mucho más sobre el Quijano, el lateral izquierdo, para que permitir que García pudiera conseguir la tercera anotación. Bolivia, su primera presentación, 3 puntos, mantiene la posibilidad de seguir avanzando en el campeonato, pero que...